Enfrentamientos entre policías y manifestantes matizaron este lunes la huelga convocada por varias organizaciones en las 14 provincias del Cibao. Esta noche tenemos una cobertura sobre las incidencias en demarcaciones como Duarte, Santiago, Espaillat, Monseñor Noel y Samaná. Iniciamos con Miguel Montilla desde la ciudad de San Francisco de Macorís. Cuéntanos, Miguel, buenas noches. Gracias, buenas noches. En estas primeras 12 horas de las 24 convocadas por las organizaciones sociales populares y comunitarias encabezadas por el colectivo de organizaciones sociales de San Francisco de Macorís, en esta huelga se pudo observar una disminución en el tránsito, además del cierre de los comercios. Los convocantes calificaron el paro de exitoso. O sea que las principales actividades comerciales, de transporte, educativas, están paralizadas aquí en San Francisco de Macorís. Y eso es una muestra de que realmente la población ha cogido el llamado. Quiero felicitar al municipio de San Francisco de Macorís y a la región del Nordeste cómo se han comportado. Y quiero también, ¿por qué no?, los convocantes que veo que hasta el momento todo ha sido pacífico. En medio de las manifestaciones, Felipe de Jesús, de 30 años, resultó herido cuando presuntamente intentaba incendiar un neumático. Venía caminando, crucé y ahí mismo el policía estaba de aquel lado, cruzaron, abrió el arma de fuego y me disparó, estando desarmado y todo. Las autoridades realizaron un amplio despliegue policial y militar para garantizar el tránsito a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, además de asegurar que el gobierno construye las obras necesarias por un monto superior a los 12 mil millones de pesos, lo que incluye puentes, hospitales, la avenida Circunvalación, entre otras importantes obras. Esa es la información que tengo desde San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Ahora paso con mi compañera Jenny Acevedo en Santiago. Gracias, Miguel. Buenas noches. Exitoso ha sido catalogado hasta esta hora de la noche el paro de labores aquí en Santiago por la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao, tras concitar el apoyo masivo de sectores como el comercio, transporte y docencia. Destacamos que el paro fue empañado en su víspera en el municipio de Licey al Medio por el saqueo a varias bancas de loterías. Miembros de la coalición acusaron a autoridades de gobierno en la provincia de financiar estos actos vandálicos para desmeritar el movimiento. Todos los intentos que hizo el gobierno con sus funcionarios y también con muchas bocinas para tratar de desarticular y confundir a la población, nosotros y nosotras podemos decir en el día de hoy que el paro recibió el apoyo. El gobierno se ha pagado a turba para producir hechos de esta naturaleza. Desde hace días hemos estado denunciando esto para endiablar la convocatoria a huelga. Destacamos además que desde aproximadamente las 5 de la tarde el comercio en la zona céntrica de la ciudad es prácticamente nulo. Los negocios cerraron sus puertas en más de un 95%. También el tránsito en las principales calles y avenidas es prácticamente nulo. El paro se mantiene hasta mañana martes a las 6 de la mañana. Es toda la información que tenemos desde Santiago. Pasamos a la provincia de Espaillat con mi compañero Miguel Ángel Arroyo. Buenas noches. Gracias, Jenny. Buenas noches. El transporte y el comercio funcionaron de manera parcial en esta provincia de Espaillat. Organizadores de huelga en Moca afirman se mantiene hasta las 6 de la mañana de este martes 25. Juan Comprés, vocero de los peregrinos de Moca, agradeció el comportamiento mostrado por la población. Queremos informar que la convocatoria que inició hoy a las 6 de la mañana termina mañana 25 de abril a las 6 de la mañana. Barrios y comunidades de esta demarcación han estado vigilados por agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas. En tanto que el presidente del sindicato Moca Santo Domingo, Roberto Mejía, informó que dieron servicio a la ciudadanía de manera normal. Nosotros no apoyamos huelga, eso es un atraso para nuestro país. Estamos haciendo también, tomando la palabra de nuestro presidente de CONATRA, Antonio Marte. Nosotros siempre nos hemos manifestado que nosotros no apoyamos huelga. Eso de paralizar los comercios
Nosotros no estamos de acuerdo con eso. En este día de paro no se reportaron heridos y mucho menos apresados en esta provincia. Es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestra compañera Deividania Rodríguez a Monseñor Noel. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A pesar de que algunos barrios del municipio de Bonao amanecieron militarizados, fue hasta horas de la tarde cuando enfrentamientos se escenificaron en barrios como el Prosperidad. Escuchemos. Lo que hacen es dañar la calle, dañar el medio ambiente. Por aquí ven muchas personas que sufren de asma y viven asfixiándose cada rato cuando queman la goma. No estamos de acuerdo con la goma. Que yo no estoy de acuerdo porque 24 de abril es para recordar los caídos. Y para uno organizarse, no para hacer el disturbio. En tanto que el comercio rechazó el llamado a movilizaciones y protestas. Sin embargo, en el municipio de Maimón, las protestas se originaron desde horas de la mañana. Hay que destacar que allí un comerciante perdió la vida, pero fue en hecho separado a este llamado de protesta. Es toda la información. Paso ahora con mi compañero Javier Sosa, que está en directo desde Samaná. Buenas noches. Buenas noches. Aproximadamente el 85% de los establecimientos comerciales en la provincia de María Trinidad Sánchez se mantuvieron cerrados luego del llamado a paro, a pesar de que varios comerciantes y residentes dicen que apoyan el paro y otros no abrieron por temor a sufrir daños a sus negocios. Está caro, está la comida cara, la gasolina está altísima. No tiene sentido porque no... No se va a resolver nada con el paro de hoy. Todo ha ido transcurriendo de forma normal. Mientras que el transporte público, Nagua Santo Domingo y Nagua San Francisco de Macorís, solo mandaron el 50% de sus unidades, ya que solo lo visitaron el 20% de los pasajeros. Solamente había un 15, un 20% de los pasajeros acostumbrados a viajar. Elianta, por el momento, eso es todo lo que tenemos en la provincia María Trinidad Sánchez. Ahora regresamos contigo a los estudios.